Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Objetivo Málaga. Como saben, todos los viernes nos acercamos hacia los proyectos de Málaga, hacia todo aquello que hable de la ciudad, de la provincia de Málaga, nos inmiscuimos en todos y cada uno de las cuestiones que tienen que ver con el futuro, pero también en muchas ocasiones hablamos del presente y ya no solo de proyectos de infraestructura, sino de aquellos proyectos humanos y sociales que nos convienen, que nos interfieren en el día a día de nuestra Málaga. Hoy vamos a estar con un gran proyecto que se viene gestando desde un tiempo a esta parte y nos va a ocupar esta primera media hora del programa. Y después estaremos con un proyecto solidario en el día de este objetivo de los viernes. Y como uno de nuestros objetivos es estar comunicados, nunca dejen de hacerlo con este móvil que esta casa pone a su disposición. Estamos hablando que PTV tiene este terminal en concreto solo y exclusivamente para todos aquellos que quieran adquirirlo a través del 1650, como siempre les digo, donde podrán ver todas y cada una de las cualidades y de las características del móvil. Es un smartphone de alta calidad, de última tecnología, con una super pantalla AMOLED, con cámara tanto frontal como trasera, de 5 megapíxeles y con cada uno de todas y las app que se puedan colocar en un móvil de estas características. Toda una informática y toda una herramienta informática en sus manos, pero sobre todo para comunicarnos, para estar al día de todo y cada una de las cuestiones que nos atañen, tanto familiares como personales, de los email, de los correos electrónicos. Como les digo, móvil H2, Family H2, para esta casa, PTV, con el 1650 llamando, le informarán de todas las características y del pago que pueden realizar a plazos. Y a plazos es una de las circunstancias que se dan para que la senda litoral de Málaga se vaya terminando poco a poco. Se van realizando esos plazos y se van concluyendo todos y cada uno de las infraestructuras que la componen. Hablamos de un recorrido que irá por toda la parte de la costa y de que intenta unir desde Mijas Manilva, llegar hasta Torremolinos. Y para hablar de esa senda litoral y de cada una de sus características, pues qué mejor que estar, como en el día de hoy, contamos con la presencia de Marina Bravo, que es la delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de Promoción del Territorio de la Diputación de Málaga. Muy buenas tardes, Marina. Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Una senda, como decíamos, a plazos que se va conformando, que cuando se concluya será todo un proyecto no megalómano, pero sí un proyecto de gran infraestructura para Málaga y para la provincia y que está siempre en el día a día, puesto que siempre nos preguntamos cuándo se concluye definitivamente, aunque sí ya estamos viendo tramos de la propia senda. Sí, bueno, son la costa malagueña tiene aproximadamente 180 kilómetros desde Nerja, desde el extremo de Nerja hasta Punta Chullera, en Manilva. Senda del litoral, lo que la idea surge con la idea de que el ciudadano se pueda mover, la movilidad urbana, que decimos movilidad urbana sostenible, a pie y en bicicleta, a través, ¿por qué no?, de la costa, aprovechando esos paseos marítimos que ya existen, esas infraestructuras que se hicieron en muchos de nuestros municipios y que ofrecen pues esa disponibilidad de poderte desplazar. La senda litoral lo que hace es unir esos paseos marítimos a través de una infraestructura más blanda, respetuosa con el medio natural, a través de, sobre todo, aprovechamos mucho la madera como material y siempre ponemos de ejemplo esos 6 kilómetros que encontramos en Mijas, en la cala de Mijas. Y bueno, de alguna manera permitimos pues que el ciudadano se pueda mover andando. Yo pongo de ejemplo, pues no sé, podrás estar en Marbella en Las Chapas y si estás allí y quieres ir al centro de Marbella tienes que ir en coche, pues a través de la senda litoral podrás ir andando o en bicicleta, ¿no? De una manera mucho más cómoda, más sostenible y también más saludable. Esa es la idea de la senda litoral, que ahora mismo estamos en plazos de ejecución de distintos tramos. Vamos sorteando esos arroyos que acaban en el mar, que hay que hacerles las pasarelas y algunos puentes. Y bueno, ahí vemos en las imágenes que apetece caminar por ahí, ¿verdad? Sobre todo ahora con el buen tiempo y la llegada. Y todo el mundo preguntará, bueno, una infraestructura de este calado, y como ya apuntabas al inicio
de la conversación, tiene un estudio previo medioambiental para que el impacto medioambiental sea cero y siempre en una construcción de estas características, a la hora de comenzarla, lo primero que se ve es ese aspecto. Sí, bueno, realmente todo lo que sea hacer una actividad o en este caso una infraestructura en el medio natural y en este caso en un medio tan sensible como es el dominio público, ¿no? La zona costera, pues solamente en papeles estamos en esos plazos que hablabas, porque requiere de autorizaciones por parte de la Junta de Andalucía, en el caso del dominio público hidráulico, o de la Junta y de Costas incluso en otros lugares. Como hay consenso entre todas las administraciones públicas y sobre todo la municipal, puesto que los ayuntamientos acogieron esta idea, bueno, encantados, y son los primeros que nos aprietan a la Diputación, y qué queda para ejecutar un trozo más y que, bueno, pues nos tenemos que poner de acuerdo. Es verdad que algunos plazos se eternizan y se están eternizando un poco, lo cual significa que a veces tengamos que sentarnos a lo mejor a nivel político y decir, oye, ¿qué pasa con esto? Pero la parte medioambiental, como decía, es fundamental. Fíjate, Senda Litoral permite recuperar playas, zonas que estaban invadidas, el dominio público que estaba invadida pues por particulares o a lo mejor por la propia dejadez. Nosotros lo que hacemos es recuperarla para la ciudadanía, pues para poderte desplazar. Donde requiere estudio de impacto ambiental, como es el caso del puente de Guadalhorce, o obviamente se están haciendo. Pero bueno, es en ese caso en particular. En el resto, cuando hicimos todo el estudio de todo lo que sería Senda Litoral, ese libro blanco que decimos de Senda Litoral, bueno, pues se vio que el beneficio medioambiental iba a ser mucho. Permitiría, como te digo, dejar el coche, recuperar la playa, sensibilizar a la población a través de que se podía mover caminando, y además, bueno, encontramos unos paneles que vamos colocando a través de los distintos tramos, donde te indica la flora, la fauna, la protección, qué son las dunas. La gente cree que para ver dunas pues hay que irse a Bolonia, a Cádiz. Pues no, tenemos dunas y algunas dunas embrionarias en la provincia de Málaga, y tenemos zonas de acantilado, y hay zonas donde se pueden llegar a ver pues más de 120 especies que migran en ciertas épocas del año. Como te digo, a nivel medioambiental, yo creo que Senda Litoral es, bueno, es uno de los principales pilares para nosotros. Desde ese nivel medioambiental del que comenta, también nos daremos cuenta que había muchos espacios protegidos que ahora se van a poner al uso de toda aquella persona pues que camine o que disfrute de los lugares, espacios donde no se esperaba la gente que tuviera una protección limitada o una protección idónea, puesto que a lo mejor los montículos aquellos que ellos veían no eran precisamente esas dunas o sí, esos espacios naturales donde en otros lugares estaban siempre en las fotografías de todos los tour operadores de turismo, y en Málaga, como decía, pues están y ahora se van a poner para que el público los disfrute en 180 kilómetros de recorrido. Sí, mira, por ejemplo, las dunas de Artola, que es un monumento protegido, la gente atravesaba las dunas cuando iba a la playa, aparcaba el coche incluso a pie de duna, y todo eso le hace mucho daño al medio natural, ¿no? a la zona boscosa. Ahora con esas infraestructuras, que en este caso han parte ha sido financiada por Costas, pues se evita el acceso de los coches, porque claro, Senda Litoral nos permite en zonas de la Sarquía o aquí evitar que se aparquen ya los coches ahí. Habilitamos una zona de aparcamiento fuera. Entonces dejamos la zona de la servidumbre de tránsito para lo que es, para el tránsito de peatones. Y en el caso, pues por ejemplo, de la desembocadura del Guadalhorce, que mucha gente la conoce y va a hacer deporte, ¿no? Hoy por hoy la desembocadura pues es una zona a la que se puede acceder bien. Sin embargo, el Guadalhorce no se puede cruzar. Si uno quiere cruzar el Guadalhorce, lo tiene que hacer en coche. Tiene autovía y tiene carretera, pero no puede hacer andando. Lo tienes que hacer por la bionda de la carretera de una manera insegura. Senda Litoral te va a permitir pues que el peatón pueda cruzar el Guadalhorce. Obviamente hay un espacio natural ahí que hay que proteger, por eso el puente se ha llevado al extremo último, ya fuera del paraje, justo en el límite con la zona de protección de la carretera, pues para que le afecte cuanto menos, y además podrás cruzar el puente, pero no podrás entrar al paraje. Al paraje solo se va a poder entrar por donde se entra actualmente, ¿no? Que es una de los lados.
El puente te va a servir solamente para cruzar, pero para permitir esa movilidad sostenible y obviamente mucho más respetuosa con el medio, que es poder, pues la gente de Guadalmar, para ir a, no sé, al Martín Carpena, tienen que coger un coche. Y es solamente cruzar andando nada, ¿no? Nos hemos esforzado en hacer infraestructura para los vehículos y nos hemos olvidado del peatón. Y son distancias muy cortas que se pueden hacer perfectamente andando. Claro, lo que hablas ahora es que esa zona litoral ha generado que también se necesiten como pasarela para el tránsito en determinadas circunstancias de desembocaduras, de afluencias de estructuras naturales y en este caso se ha ideado una pasarela que está también estudiada con el entorno y con el medio ambiente. De hecho, esta se construirá totalmente en madera, exceptuando evidentemente la cimentación y los pilares de esa cimentación, que es el puente sobre el Guadalhorce del que estaba comentando, que va a unir la zona de la Málaga, o la zona del oeste de Málaga con esa zona de Guadalmar y toda Exactamente. aquella zona que hasta ahora solo se podía transitar llegando en coche por uno u Llegando en otro coche, lado. exactamente. Ahora mismo el Guadalhorce, bueno, pues con la gran obra que se le hizo, ¿no? Y el encauzamiento, son dos brazos que desembocan al mar. Uno de los brazos sí tiene la pasarela, que la conocemos, bueno, y todo el que ande por allí en bicicleta, yo suelo ir también bastante, y es una pasarela que transitan muchas personas en bicicleta, andando. Ese brazo se podía cruzar y entrabas al paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce, pero no podías cruzar el siguiente brazo, digamos, hasta la zona de Sacaba o de, bueno, de, yo digo, de Martín Carpena, ¿no? Esa zona de. El puente iría en ese brazo que nos queda libre, en ese brazo que nos queda ahora mismo, que no se puede cruzar. Y sí que se ha pensado una infraestructura, bueno, atractiva también, porque hay que decirlo que también es atractiva, pero mucho más ligera que la que ya existe en el otro brazo. De alguna forma, bueno, también pensando en las avenidas, porque todo hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta que el río pues tiene una crecida que hay que respetar, y con todas las medidas de protección necesarias para que uno pueda cruzar con total tranquilidad ese brazo del Guadalhorce, desembocaría en esa isla en medio que queda en la desembocadura y cruzaría el siguiente brazo a través del puente que ya existe. Y si quiere entrar al paraje, bueno, aquella gente que le gusta el avistamiento de aves o quiere disfrutar de esa zona que hay de caminos tan bonita, que ahora mismo muchas personas la disfrutan para hacer deporte, pues igualmente por el mismo sitio que lo hacen ahora podrán entrar. Al ser una zona protegida, un paraje natural protegido, y bueno, y tener todas las connotaciones que tiene de dominio público, pues requiere una tramitación ambiental más larga, y es la que estamos ahora mismo metidos de lleno para intentar solventar, y entre todas las administraciones no ponernos palo en la rueda, porque al final los que están llamando y que al final quieren esta pasarela, pues son los vecinos, ¿no? Una vez salvados aquellos que tenían esa inquietud y esa preocupación con el tema de las aves. Que ya ha visto que el puente no afecta al paraje y se van a tener todas las medidas necesarias para no afectar a las aves que están protegidas. No olvidemos que ahí encontramos yo lo digo mal, la Malvasía cabeciblanca, que dicho así parece nada, pero es una especie muy protegida que tenemos en la zona. Bueno, pues una vez salvados todo eso, vamos a tener una infraestructura que le va a dar una vida a la ciudad de Málaga y a poder aprovechar un entorno pues tan único como la desembocadura, respetándolo siempre, ¿no? O sea, Hablabas de una construcción de 260 metros que va a tener y en este caso han confluido las tres administraciones, la municipal, la provincial y la andaluza, en coincidir en la necesidad ya no solo de la senda, sino del puente y hay un atisbo en ese caso de unión para algo. Que merece la pena ya no solo por conectar, sino por estar imbrincado con el paraje natural. Exacto. Es verdad que la idea de senda litoral es propia de la Diputación, pero obviamente la Diputación ejerce y de alguna forma financia y, bueno, y hace construir esa infraestructura en el territorio, en toda la provincia, también en Málaga capital. Y bueno, Málaga como ciudad, como ayuntamiento, además el equipo de gobierno y los concejales que han pasado y que tienen que ver con el área,
están no solamente incluso los de distrito, ¿no? Puesto que hay mucha, la verdad que hay muchas ganas de poder cruzar ese brazo del Guadalhorce, que los ríos no separen las ciudades, sino que al fin y al cabo le den vida a la misma. Y la administración autonómica, bueno, pues porque por competencias el paraje, los espacios naturales protegidos son competencias de la administración autonómica, y ahí confluye esa zona de influencia que tiene el paraje, porque aunque la pasarela no esté en el paraje, sí que está cerca, y bueno, los animales no entienden de límites ni de límites administrativos, ¿no? Y hay que tener esas precauciones. Es cierto que ya es un paraje que está atravesado por una autovía y una carretera, que ya generan de por sí un impacto y un eco, pero bueno, no queremos ni mucho menos que la pasarela sea un para nada, ¿no? La senda litoral busca todo lo contrario. Por eso se está mirando al detalle tanto las alternativas que pudiera haber, y ya que tenemos bien situada la plataforma, pues las medidas correctoras para que una vez que esté puesta, aquello sirva pues para lo que es, para darle vida a los ciudadanos. Y sirve también para que conozcan que tenemos un espacio ahí espectacular, como la desembocadura, con una riqueza en cuanto a la biodiversidad espectacular, y que, bueno, la gente viene, no sabemos cuántos, pero son muchos los extranjeros que vienen, los turistas que vienen a Málaga expresamente a apostarse en la desembocadura del Guadalhorce a observar las aves. Y es un turismo cada vez más interesante, y es una concienciación ciudadana hacia los más pequeños también, con una rentabilidad enorme, y ahí también tenemos mucho por hacer. Yo siempre digo que tenemos una ciudad y una provincia, sobre todo una ciudad moderna, con muchas infraestructuras deportivas, ¿verdad?, con infraestructuras culturales también de primer nivel, y solo nos hace falta ese cambio en la manera de, vamos a decirlo así, de vivir, de desplazarnos, de ver las cosas, para ser una ciudad 10 también en el sentido verde, ¿no? Y ahí, Marina, por lo que hablas, podríamos prever en un futuro, al igual que ahora se está ejecutando en el Caminito del Rey, un lugar de estudio de los alrededores, de la fauna, podríamos prever un centro de interpretación de la desembocadura del Guadalhorce en un futuro, ¿no? Bueno, Caminito del Rey tiene previsto en la segunda fase un centro de recepción de visitantes, que no solamente servirá para recibir a los visitantes, sino que tendrá una zona expositiva y una zona de conservación, donde además se van a llevar a cabo una serie de programas tanto de concienciación como de conservación de la fauna y la flora, en este caso del paraje, ¿no?, que es también tiene un alto nivel de protección, y queremos que sirva pues para enseñar a la población que tenemos un lugar muy sensible, que nos da muchísimas oportunidades, porque el Caminito del Rey pasan 300.000 personas al año, y sin embargo está mejor que nunca el paraje, ¿no? Es una forma, fíjate, la buena escuela de medio ambiente, si a 300.000 personas que pasan, de alguna forma le metemos ahí en la cabeza que hay que cuidar el medio natural. La desembocadura del Guadalhorce no tiene centro de interpretación, es cierto que es una competencia de la administración andaluza, pero pues claro que sí, estaríamos dispuestos, al fin y al cabo la Diputación está para eso, ¿no?, para cohesionar el territorio, de ver la posibilidad más adelante de tener, en este caso si todas las partes quieren, de poder tener un lugar de interpretación. Ahora mismo lo que sí existen son buenos lugares para observar la ave, hacerlo de manera cómoda, y el paraje está en buen estado, se han hecho una serie de caminos. Es verdad que ha habido hace poco una denuncia por un acumulo de, parece que había, de material, hay un poco un error por parte de la administración, pero yo me imagino que lo han subsanado, y hoy por hoy tenemos un buen espacio natural, justamente en el centro de la ciudad. Si uno va a Vitoria, está muy acostumbrado a que Vitoria es una ciudad, una green capital, y está rodeada de espacios naturales, de humedales además, y tú le puedes dar la vuelta en bicicleta a través de unos carriles que tiene. Bueno, pues nosotros tenemos un espacio natural espectacular en mitad de la ciudad de Málaga, ¿no? Sí, yo creo que uno de los principales factores de lo que se trata es de poner en valor unos espacios que hasta el momento no se le habían dado todo el que tenían, y no se había, evidentemente a las administraciones se les exige mucho en cuestiones medioambientales el trato de la fauna y la flora del lugar.
pero quizás nosotros también tengamos que concienciarnos muy mucho de los lugares en los que estamos pisando, donde estamos yendo, donde estamos o no depositando elementos orgánicos o no, donde las basuras tienen que quedar. Quizás también nosotros necesitemos una reinterpretación y decir principalmente dónde estamos, qué paraje en el que nos encontramos y después que ese paraje tiene unas circunstancias y unas situaciones de empleabilidad que tenemos también que estar al tanto. Bueno, yo no entiendo la protección del medio ambiente sin el conocimiento y sin la formación. Tú cuidas lo que conoces, lo que no, desconoces, pues ni, por él ni te preocupas. La mejor forma de hacer que la ciudadanía cuide su entorno es que lo conozca. Si lo conoce, lo hace suyo, lo interioriza, lo cuida, lo protege, y esa es la manera. Así nos hemos planteado, nos planteamos todas las políticas que hacemos desde el área de medio ambiente, de la Diputación, y en general es una filosofía un poco que lleva a cabo la Administración. El otro día me decían un dato muy interesante, que era, habían hecho una comparación de un estudio entre unos chicos de grado de aquí, de la Universidad de Málaga, y unos chicos de primaria de Inglaterra, y viendo quién se conocía más nombres comunes de especies de aves, pues los españoles estaban en una media de unas 20-25, los británicos estaban, los chicos de primaria de Inglaterra, de ese colegio donde hicieron la comparación, estaban en más de 80. Quiere decir que, bueno, las generaciones que vienen nuevas están empezando a trabajar estas nuevas teorías de que hay que conocer el medio natural y solo conociéndolo lo proteges. Obviamente, si la desembocadura del Guadalhorce nadie la conoce, no conoce el valor que tiene, pues para ellos será un erial que hay allí. Escucha uno va a una playa más natural de la cuenta y la gente que no conoce cree que, bueno, que haya plantas es como se dice comúnmente, aramagos aquí en la playa. Pues resulta que es vegetación dunar en unas dunas que hay que proteger y que hace un ecosistema diferente, ¿no? Solo enseñando eso pues hace que al final uno quiera playas más naturales. En fin, yo creo que desde la protección del medio natural no se puede hacer con prohibición, se tiene que hacer desde la formación, dar a conocer, la educación ambiental, y ahí nos planteamos, esa es nuestra línea de conducción, digamos el guión para todo, tanto para Senda Litoral, para el Caminito del Rey, para la Gran Senda de Málaga. Entendemos que la única manera de proteger el medio es que la gente lo conozca, lo quiera y lo cuide. Una Gran Senda de Málaga, que era un proyecto muy antiguo de conectar desde el este de Málaga hasta llegar a Torremolinos en un camino que transitara y que no tuvieras ni que salir, que pudieras hacerlo de principio a fin, y ese es un proyecto que ahora ya se está viendo visible, ya es palpable, sí. En gran parte de los kilómetros, lo que ya quedan son los pocos kilómetros que no tienen ese camino, gracias a Dios. La Senda Litoral, la verdad es que va siendo cada vez una realidad, y bueno, donde está y en el lugar donde vamos haciendo y vamos terminando y haciendo esos trocitos de obra, que a veces es conectar los paseos marítimos existentes, bueno, cambia la vida de los vecinos. Hablábamos en el caso de mi hija, bueno, pues llevan desde que se terminó la Senda Litoral, no han cerrado los chiringuitos en invierno. Da igual cuando te pases los fines de semana en invierno, ya que aquello tiene vida. Había gente de Mijas que no conocía esas playas porque no podía acceder a ellas. Hoy puede acceder con una infraestructura que es de madera, que no hace ningún daño al medio natural, que permite a la fauna incluso desplazarse, que tiene un mantenimiento muy bajo. Esa es la idea, ¿no? Ir un poco cambiando, ¿por qué no?, a ese tipo de infraestructura, unidades de obra que se hacen en otros países de Europa y que nosotros estábamos muy convencidos de que lo mejor era el ladrillo, y ahora resulta pues que para la zona de playa lo mejor es pues infraestructuras, como te digo, mucho más blandas, que al final lo que buscan es eso, permitir la movilidad. La gente se quiere mover andando y quiere moverse en bicicleta, eso tenemos que permitir. Claro, en zonas a lo mejor como las playas de mar o donde hay que acceder a la propia playa por un servicio de transporte de la Junta que te lleva desde la parte alta hasta abajo, pues esa zona con espacios como ese podrías ir andando a bicicleta. Mismo, mira, para llegar a los acantilados, luego es verdad que el acceso a las playas de Maro pues está muy restringido porque está, pero el llegar a los acantilados hay que llegar en coche y aparcar el coche ahí arriba.
Pues lo que buscamos es que desde Nerja no tengas que mover tu coche, o incluso desde mucho antes, vente andando desde donde quieras, o en bicicleta. ¿Te imaginas poder estar en Vélez, Málaga, e irte a la playa a Amaro sin tener que desplazar tu coche por esa carretera y aparcarlo allí, como que pasa uno en verano por y es horroroso, ¿no? Ver Cantarriján, ver todas aquellas playas llenas de coches. Pues a lo mejor te puedes dejar el coche en casa e irte a la playa. ¿Qué mejor forma que irte en bicicleta o andando? Eso es lo que permite Senda Litoral, y es lo que estamos con muchas ganas, hay que decirlo, con muchos problemas también, pero bueno, yo creo que saldrán, que al final todos esos nudos se irán deshaciendo y poco a poco pues iremos viendo el resultado. Esta semana hemos presentado nuevas autorizaciones, la semana pasada nos reunimos con la Junta de Andalucía, tenemos previsto la semana que viene poder desbloquear algunos proyectos más. Estamos hablando de una inversión muy grande en cuanto a financiación, en cuanto a cantidad económica. Ya solo para este año tenemos previsto alrededor algo más de 3 millones de euros, que al final también son empleo, bueno, hay que decirlo así. En fin, es un todo, y todo en esa línea de un poco de conservar y de cambiar los hábitos de vida, ¿no? De movernos de otra manera, de pensar en ciudades más verdes, con una más saludable. Bueno, ya te digo, a nivel deportivo, cultural estamos muy bien y nos falta ese puntito de ser un poquito más, de alguna forma, más sostenible. Claro, y por último, algo que comentabas y que no tenemos que dejarlo pasar, sino que la propia senda también tiene unas vías donde acudir a esos chiringuitos, vías de servicio a lo largo de toda la senda, donde ya no solo visionar el paraje, sino donde avituallar. Sí, hombre, que no se puede andar sin comer, además. Bueno, el trazado va con unas zonas de descanso, pequeñas zonas de descanso. Intentamos, dependiendo del proyecto, pues se van colocando esas zonas donde uno puede descansar, donde hay papeleras, donde hay un poco, donde se ensancha incluso en este caso el carril o la pasarela. Y en otro sitio, bueno, pues aprovechamos que ya existen pues comercios o en este caso restaurantes o chiringuitos que abren solamente ciertos meses del año. Y si tú le das la posibilidad que la gente pueda pasear allí en los meses de invierno, que Málaga es una maravilla, es la mejor época, yo digo que es la mejor época para ir a la playa, pues a lo mejor, fíjate, te toca un día de invierno de sol, un fin de semana de sol, y así han aprovechado en Mijas y están tan contentos que no han tenido que cerrar en todo el año. Rompemos la estacionalidad porque estamos dándole otro uso a la playa, el de desplazarnos, el de pasear, el de comunicarnos con el pueblo de al lado. Hay muchos municipios que están separados. De Rincón de la Victoria y Vélez, Málaga, los vamos a unir ahora con Senda Litoral. Tienes que hacerlo en coche, no puedes hacerlo andando, lo tienes que hacer por la carretera, bueno, o nadando, pero bueno, no es la opción. En este caso, porque claro, la mayoría de los municipios están separados por arroyos, y esos arroyos, pues estamos colocándole los puentes que te permitan cruzar y seguir el siguiente paseo marítimo. En este caso, que en la mayoría de los pueblos, pues hay trozos de paseo marítimo. Como te digo, al final lo que queremos es que uno se pueda mover por la zona litoral andando o en bicicleta, y al final dejemos un poco más el coche en casa, que también estaría bien. Decía, todos aquellos que nos visitan, incluso nosotros que nos estamos dando cuenta, nos dimos cuenta hace mucho, pero ahora nos estamos dando cuenta de los parajes naturales que tenemos y la posibilidad de transitar, de caminar y de pasear mirando al mar y a la montaña, que también la tenemos muy pegadita, pero que era un lujo, que era un privilegio que no tienen la mayoría de la gente. Y lo estamos poniendo en valor con sendas como esta, con lugares como estos, ya no solo la senda en sí, sino los lugares que atraviesa la senda, que es lo principal. Agradecemos que nos haya informado y además tan bien y tan una explicación tan descriptiva de lo que podemos hacer, de cómo se va a hacer y cómo se está haciendo, a Marina Bravo, que es diputada de la excelentísima Diputación de Málaga, concretamente, y se le ve una apasionada del medio ambiente, y así lo refleja, y le agradecemos que haya estado hoy con nosotros, y nos veremos en el caminito, en el puente o en la Seguro, senda. seguro que sí, pues muchas gracias a vosotros. Pues nosotros volvemos dentro de un ratito con otro de los objetivos a los que hacíamos antes alusión. No se nos vayan, que enseguida estamos con un objetivo de los buenos.
Y volvemos, y lo hacemos con un gran objetivo, como les comentaba antes de la publicidad. Concretamente, hoy nuestro objetivo es conocer una enfermedad, pero más que conocer la enfermedad en sí, es conocer la esperanza que pueda tener una enfermedad como la esclerosis múltiple. Para ello, estamos con Iluminada García, que es la presidenta de ANFAEN, que concretamente es la Asociación Malagueña de Enfermos y Familiares de Enfermos que padecen la esclerosis múltiple. Muy buenas tardes, Iluminada. Hola, buenas tardes. Decíamos, cuando se habla de enfermedades y sobre todo de enfermedades que tienen un comportamiento que médicamente no se ascribe a un parámetro ni a un comportamiento determinado donde atajar la enfermedad, que son difíciles de llevar, pero también en esas enfermedades hay mucha esperanza después y vosotros precisamente colocáis a los familiares dentro de esa asociación porque lo veis pieza fundamental. Pues sí, ten en cuenta que dependemos de los familiares de una manera u otra, unas personas más, otras menos, y que los familiares pues se tragan, digámoslo así, lo que son los malos humores, cuando estamos mal, cuando estamos regular. Entonces, claro, ellos lo van sufriendo, que están alrededor nuestro. Entonces, es de justicia reconocerles que ellos están también implicados. Quieran o no, están ahí. Estamos hablando para poner en antecedentes a todos aquellos que no sepan, habrán hablado muchas veces o habrán escuchado hablar de la esclerosis múltiple, pero en realidad es una enfermedad que ataca o atañe al sistema nervioso y se aparece de múltiples formas según el individuo y la persona. No hay un parámetro a seguir, sino que según la persona le afecta de una manera u otra. Sí, sí, es que como la enfermedad consiste en unas placas que te van saliendo en el cerebro por la desmielinización, o sea, la pérdida de lo que es la funda del nervio. Entonces, según donde tenga esa pérdida, ahí te afecta una cosa u otra. Hay personas que le han afectado la vista, otras el habla. Yo, por ejemplo, tengo el oído derecho perdido y sobre todo algo en común es la movilidad. Sobre todo hay personas que le afectan las piernas solo, otro es las piernas y los brazos, porque es que no tiene una línea que diga, ay, mira, tienes esto, pues te va a pasar esto, esto y esto. No, es que según la persona, es una enfermedad, podríamos llamarla individual, de cada persona, propia de ella. La sintomatología de la enfermedad es clara desde un principio o hay una serie de estudios hasta llegar a que esa persona tiene esclerosis múltiple cuando ya ha pasado un proceso de enfermedad considerable? Es que mira, la enfermedad tiene unos matices que ya te he dicho antes, según la persona, pero son unos matices que tú dices, una persona que tropieza mucho. Dice, oye, ¿qué día tan tonto tengo? Que estoy todo el día tropezando en lo más llano. Pero es que tampoco se puede decir, eso es esclerosis, porque hay otras enfermedades o que ese día realmente estás tonto y tropiezas o se te caen las cosas de las manos o vas a coger un vaso y no calculas bien la distancia. Oye, desde luego que... Y no le das importancia porque son cosas que realmente te pueden pasar normalmente a cualquiera que tenga o no tenga la enfermedad. Yo, por ejemplo, yo el oído, lo que digo, uy, ya se me ha entaponado, tengo un tapón en el oído, tengo que ir, y cuando fui, casi se enfadaron conmigo porque me decían, tienes el oído perfecto, lo mismo que viene, se va. Esa es la respuesta que me dieron. Digo, bueno, entonces tú no lo relacionas con una enfermedad de este tipo. Tú dices, bueno, pues que se me ha entaponado, pues ya se me desentaponará. Pero es lo que te digo, entonces, claro, son síntomas de que hoy me he cansado horrible, no he hecho nada y estoy agotada. Entonces, claro, eso puede ser por cualquier cosa. Entonces, no son síntomas que los tienes, pero que no logras identificarlos. Entonces, hasta que no te da un brote, el primer brote, no te dicen, mira, te hacen ya las pruebas. Y te dicen, mira, pues tienes esto o no, porque hoy en día sí lo detectan rápidamente. Pero antes no, no había los instrumentos que hay ahora, ni las máquinas, ni nada de eso. Es más, en un principio estuve 4 años sin medicación, porque estaban
experimentando. Entonces, claro, hasta que no pasa el protocolo, no pueden ponértela. Y ahora, a ver si te va bien. Porque a mí hay medicamentos que me van divinamente y hay otros que me dan fatal. Y a lo mejor tengo un compañero, ay, pues a mí me va muy bien. Digo, pues yo no puedo ni oler. Por eso te digo que es independiente incluso para los tratamientos. Esta, al igual que otras enfermedades, también afecta de manera muy especial a la mujer, sobre todo entre los 20 y los 30 años hay una incidencia muy grande de mujeres con esclerosis múltiple. Sí, pero la pena es que cada vez la edad es más joven. Porque en mi época iba a decir, cuando me la tocaron a mí, pues resulta que eran una enfermedad entre 29 y 30 años. Pero yo estoy conociendo a gente que se la han diagnosticado, por ejemplo, 20 años, incluso menos. Y la pena es que se han dado casos, menos mal que son muy escasos, de dos críos, uno con 4 añitos y el otro con 8. Entonces, claro, el detectarlo hace mucho, porque hoy en día lo mismo que hay instrumentos y maquinaria para diagnosticarlo a tiempo, también tienen una serie de medicamentos que le puede ir frenando la enfermedad. Entonces, a lo mejor no llegan a cierto punto. Una vez que se tiene el problema, la enfermedad, normalmente se empiezan a encender las luces de una necesidad. Ya no la necesidad propia de la persona, del individuo, sino una necesidad familiar, una necesidad de información, una necesidad de amparo con respecto a la enfermedad, y ahí es donde incide vuestra asociación y desde ese punto se crea. Sí, sí, porque es lo que pasa con todas las enfermedades. Cuando no la conoces, te vas a lo malo. Siempre dice, oh, esclerosis múltiple, en una silla de ruedas. Y tenemos compañeros que llevan más de 30 años con la enfermedad y están andando. Entonces, claro, el informar, el saber lo que es y cómo se le va desarrollando a cada persona, eso hace mucho. Porque a mí en un principio, ya te digo, era desmielinización, se llamaba. Y claro, en ese momento tú dices, ¿y eso qué? Yo le dije a mi médico, ¿esto qué? Dice, no, que de aquí a 4 años en una silla de ruedas. Yo he tardado 20 y tantos años, 25 años largos, en coger la silla de ruedas. Pero, ya te digo, la imagen que se tiene es de una enfermedad que hoy, pobrecito, hoy. Entonces también es sí, como. Parecería que solo afecta a los huesos, ¿no? Es que realmente no sabes. No sabes, porque es que ahora mismo están viendo la posibilidad de que sea de genético, un fallo genético, pero suposiciones. Entonces, mientras que no sepan de dónde viene, no se puede eliminar la enfermedad. Con todas estas circunstancias se genera la asociación. ¿Cuándo se funda? ¿Quiénes la fundan? ¿Quiénes la componen? ¿Y desde dónde ejerce su función? Pues mira, lleva funcionando unos 3 años, vamos a hacer ya mismo, 3 años, y hemos sido, pues mira, se fundó con 9 personas, 9 amigos de esclerosis y con las parejas. Entonces, como anteriormente había otra asociación de esclerosis múltiple, pero no estábamos a gusto con la forma de llevarlo. Entonces nos fuimos y empezaron a hacer reuniones, así en plan de vamos a tomarnos un café, vamos a este lado, al otro. Y bueno, ¿por qué no fundamos una? Digo, pues mira, en plan amigos de grupo para tener un sitio donde reunirte, y ya salió, bueno, pues podemos ayudar. La experiencia hace mucho. Entonces digo, mira, pues vamos, pues venga. Que sí, que no, que eres capaz, que no, venga. Y lo hicimos. Y a raíz de ahí pues te da una gran satisfacción el saber que esa asociación está ayudando a gente. Porque simplemente tener un sitio donde ir para informarte y saber y no decir, uy, esclerosis múltiple, ya en una silla de ruedas, porque es un chaval con 20 años que se lo diagnostican, pues la verdad no es precisamente un regalito. Total, precisamente el pasado miércoles
hicisteis una jornada de puertas abiertas para informar, para daros a conocer, que de ahí, por eso también es importante el día de hoy, creíamos que era importante también pues, que los malagueños y todos aquellos que nos ven abrieran las puertas a la tele, en este caso a la esclerosis múltiple, pero tuvisteis el miércoles una jornada de información y de puertas abiertas. De puertas abiertas para que vean dónde estamos, el sitio, las cosas que hacemos, y también teníamos dos mesas de informativas en Carlos Haya, en la parte vieja una y en la nueva otra. Porque es que es una enfermedad que algunas personas, yo me he quedado, digo, por favor, estamos en el siglo ya 21, de que es como una esclerosis múltiple, es como algo bobo, y lo ocultan, ¿sabes? Entonces, claro, falta eso, el quitarle el miedo de la enfermedad. Estáis ahí en el Centro Ciudadano Portada Alta. El Centro Ciudadano de Portada Alta, que está muy bien, hemos sido muy bien acogidos, nos llevamos muy bien con todo el mundo, no es por el nombre de Portada Alta, no tiene nada que ver. Estamos allí estupendamente, la concejala Teresa Porra, vamos, nos ha puesto todo por delante. ¿Qué problema no hemos tenido en decir, ay, ¿y dónde nos metemos? ¿Y dónde no? Y nos ha venido todo rodado. Entonces, y sobre todo, sabiendo que cada vez están viniendo más gente a informarse y se quedan contentos, esta mañana hemos tenido terapia de grupo y ha venido un chaval nuevo. Y lo normal cuando terminamos, bueno, ¿qué te ha parecido? Ay, sí, pues mira, y se va la gente contenta, y eso es lo que queremos, que la satisfacción de que lo que estás haciendo sirve para que otras personas estén mejor. Sobre todo porque pienso, desde mi punto de vista personal, que el mejor psicólogo en estos casos es aquella otra persona que tiene la misma enfermedad y empatiza más con el chaval o la chavalilla que con 20 años empieza a notar los efectos de la enfermedad y no cree que un facultativo quizás le quite todo el mal que en ese momento pueda llegar a tener, porque se verá quitada de todas sus capacidades, y alguien que empatice porque tiene la enfermedad siempre es el mejor psicólogo que se puede tener, ¿no? Hombre, es que no es lo mismo hablar de algo que no conoces, hablar de algo que lo estás sufriendo y que entiendes a la otra persona. Porque ella le dice, mira, es que me pasa esto. Dice, sí, sí, pero tú no te preocupes, que eso dentro de X tiempo, pues seguramente se te pasa, porque hay síntomas, por ejemplo, las manos que se nos quedan como muertas, ¿sabes? Eso son rachas, son como pequeños brotecillos para decirte a la enfermedad, que estoy aquí. Y hay gente que se asusta. Entonces, mira, yo empecé también con los hormigueos, que no podía coger nada. Ya te digo, es que como es tan variada los síntomas, y claro, ya empieza, mira, pues yo es que me duele aquí. Y ahora dice, oye, es que me duele aquí. Y además ahora las manos no las siento. Eso ya entra miedo. Pero por ahí hemos pasado todo. Por ahí estamos pasando todo. Entonces, no es lo mismo decírselo a una persona que no tiene nada que ver, que a una persona que también lo ha sufrido. Ah, pues no te preocupes, pues mira, pues esto. Y como no somos uno, que somos un grupo, entonces, pues mira, pues a mí me pasó esto, pues yo me estoy, pues, y es diferente. Y después, otra diferencia que tenéis en este caso en la asociación es la interacción que existe entre familiares. Solo entre la propia persona que tiene esta enfermedad, sino entre los familiares, porque muchas veces el apoyo entre ellos también es muy grande para llevar a esa persona y para convivir con ella. Pues sí, nosotros estamos en la terapia del grupo, como te he dicho antes, no solamente somos nosotros los enfermos, sino también está, viene ahí también una pareja, un matrimonio, que ella no tiene y él sí, y así, o sea, viene, por ejemplo, mi hija viene también, porque es que son gente que lo está sufriendo, no la tienen, pero la están sufriendo, entonces necesitan también desahogarse. Eso es como lo que dicen, cuidar al cuidador, porque ellos también se quedan muy afectados. Cualquiera que ahora nos esté viendo ya sabe
que en el centro de Portada Alta tiene un lugar, I'm Fine, donde le van a asistir, le van a explicar, le van a abrir las puertas y le van a decir que no tiene una enfermedad en la que se acabó el mundo, sino que hay esperanza, que se sigue adelante y que concretamente hay mucha vida por delante, aunque pues parezca todo lo contrario, ¿no? Ahora mismo tenemos un recién casado que va a ser papá. Afectado él, entonces, y está contentísimo, o sea que la vida la puedes seguir haciendo bien, que cada día te va a costar un poquito más de trabajo el hacer las cosas que antes hacías, pero eso no quita para que lo intentes o que hagas otra cosa que sí puedas hacer. Entonces, claro, no es, cuando a mí me la diagnosticaron, ¡ay, eso era! Y decían, ¡ay, qué ver, qué pena, ya, qué pena! Yo te llevo, yo te traigo, yo te digo, tengo la enfermedad, pero todavía soy independiente. Y después, desde aquellos momentos, primero el de los que tú hablas, hasta hoy en día, también informáis de primera mano, aunque evidentemente la información facultativa es la primera que tiene que anteceder a todo, pero informáis de primera mano de los tratamientos que se están dando en los diferentes casos de la esclerosis múltiple. Hay tanto como informar, no, allí, por ejemplo, cada uno, porque hay... hoy hemos estado unos 10 personas, cada uno tiene un tratamiento, es que da la casualidad, cada uno tiene, compartimos algunas pastillas y eso, entonces como no somos médicos no podemos decir, ay, que te pongan este, que te pongan el otro. Sí, no, yo iba al tema de la enfermedad es esta y estos son los pasos que tienes que seguir con el facultativo que prescriba y que él te informe efectivamente de la enfermedad, pero también hay un amparo a la hora de asimilar, de decir a la persona, hay tratamientos nuevos, van por esta vía, pero infórmate o por esta vía, que simplemente sin tener que acudir y gestionar todos los pasos que se tienen que dar hasta llegar a una conclusión, ¿no? Es que, mira, lo que pasa con esta enfermedad es que como una de las enfermedades raras, entre comillas, resulta de que los tratamientos no te los pueden dar en farmacia ni en ningún sitio, tiene que ser en la farmacia del hospital. Entonces, claro, el médico ve según cómo esté el que te conviene y el que no. Entonces, ahí podemos decir, ah, sí, pues yo lo he tenido, o a mí me ha funcionado, a mí no me ha funcionado, pero más cosas no, porque ya te digo, es que como es una enfermedad, se podría decir individual de cada persona. Entonces, a uno, yo por ejemplo, yo hay una pastilla, que es un relajante muscular, que no puedo ni olerla. Porque es tomarme media pastilla pequeñita y desplomarme. Y sin embargo tengo compañeros que se toman 4, 5 e incluso 10 pastillas enteras y no les pasa nada. Entonces es que tampoco es una cosa que diga, ay, mira, es que hay esto o lo otro. Lo que sí podemos decir es que están estudiando y están avanzando. Que hay esperanza, hay mucha esperanza. No es lo mismo que solamente haya un tratamiento cuando me lo diagnosticaron, que esto es lo que hay, esto o nada, a decir, mira, pues mira, tenemos este, y que te pongan el que mejor te vaya a ti. Entonces, eso es un avance bastante grande. Pues y mucha esperanza. Con esa esperanza de la que hablamos y somos galantes en Málaga, agradecemos la asistencia de Iluminada García, de la presidenta de ANFAE, y creemos y estamos seguros que la esclerosis múltiple, en este caso, pues tiene un lugar no donde sufrirla, sino ni padecerla, sino donde dar esperanza. Agradecemos la asistencia, que toda aquella persona que quiera informarse, que quiera acudir, que quiera preguntar en Portada Alta, en el centro de Portada Alta, tiene a esta asociación y que no estamos solos, que estamos amparados y sobre todo, y me quedo con esa palabra, con esperanza. Muchas gracias, Iluminada. Gracias a ustedes. Y estamos, un momentito, estamos en calle Archidona 23, en el Centro Ciudadano. Pues anoten esa calle porque siempre será ya no solo un allí, centro donde atender, sino allí un centro de esperanza. Y con esa esperanza nuestro objetivo hoy se va, con la sonrisa de hablar de algo que padecemos, pero que tiene ese hálito donde el color verde de la esperanza siempre surge y sale a flote. Hoy nuestro objetivo ha sido esperanzador también y nos vemos la próxima semana con otra Málaga, con más objetivos y con muchas cosas por contar.